Mira, venimos siguiendo el alerta meteorológico que debidamente fue circulado el día sábado, donde se esperaban cuestiones de inestabilidad para el día domingo. Puntualmente, lo que fue la madrugada del domingo, ya se empezaron a presentar condiciones de inestabilidad y con ráfagas de viento a partir de la media mañana. En la región ha estado trabajando personal de Guardia Urbana, Policía y Servicios Públicos, recorriendo distintos sectores de la ciudad para ver si había algún inconveniente producto, más que nada, de las ráfagas de viento, que fueron puntuales en el horario de la tarde siesta, pero no se repercutió en nada de gravedad. Ramas caídas en algunos sectores, producto de las precipitaciones, no hubo ningún inconveniente. En lo que es la región, han sido un promedio entre 20 y 40 milímetros en la zona baja, como en la cuenca, que ha significado únicamente una suba leve de lo que es el río Guanuzácate. Y en el sector próximo a lo que es el anfiteatro de Doma, algunas estructuras de carpa que todavía no habían terminado de ser fijadas, se vieron desestabilizadas, que ya en la mañana de hoy pudieron ser nuevamente colocadas y amarradas para evitar cualquier inconveniente. Por el momento han sido esos los inconvenientes. Sí, en el sector, por ejemplo, del Club Alianza, una tribuna que estaba también siendo montada en la cancha de rugby y fue volteada por el viento, ya ha sido estabilizada por personal del club. Y un baño químico que estaba afectado a lo que es la obra de aviones para la empresa que está trabajando, perdón, los contratistas que están trabajando ahí, sufrió el efecto viento, pero ya ha sido removido el lugar. Bien, ¿cómo se están preparando desde su área para los próximos días, teniendo en cuenta que el festival oficialmente va a comenzar el día viernes, pero ya el jueves va a haber actividad en el anfiteatro de Doma y Folclore? Y ya hace más de 3 semanas que se viene trabajando en lo que es la planificación. Obviamente la planificación ya hace varios meses, pero en lo que es el consolidar todo hace ya 3 semanas, en lo que es el armado de las distintas áreas de la municipalidad, desde lo que es las áreas de habilitación, lo que es recursos tributarios, servicios públicos, Guardia Urbana Municipal, bromatología, salud, todas las áreas afectadas a lo que es el operativo ya se vienen afectando ya hace por lo menos 3 semanas en lo que es el armado. Justamente hoy terminamos de cerrar líneas generales del operativo con una reunión general y ya definir todo lo que son los mecanismos de trabajo, control y la respuesta ante cualquier incidente que se pueda dar. Bien, ¿estamos preparados nosotros o desde el municipio de Jesús María en cuanto a brindar información por las alertas de la lluvia también en esos días? Explícame la pregunta. Si bien ustedes, cuando tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional la información de que estamos en alerta, ¿de qué forma se le va a avisar al vecino o a la gente que esté dentro del anfiteatro y fuera del anfiteatro? Mira, ahí nosotros, justamente en lo que es el plan operativo que tenemos definido, hay varias zonas operativas. En lo que es como siempre decimos, esto siempre hay que tener la mayor previsión posible y lo más oficial posible también lo que es el manejo de la información. Con respecto a lo que es el predio en sí, tienen obviamente todos los planes de autoprotección correspondientes y vamos a ir siguiendo plazo a corto plazo lo que es la información meteorológica con 24 horas de antelación para, en caso de preverse algún evento hidrometeorológico, poderlo estar comunicando y obviamente reforzando todas las medidas no estructurales que hacen a la cuestión de emergencia. Claro. O sea, repetir planes de emergencia, indicar cuáles son portones de salida, todo lo que se viene repitiendo de manera cotidiana. Con respecto a lo que es la parte externa, está definido un plan de trabajo para el caso de cualquier evento hidrometeorológico y también a través de las áreas municipales que están trabajando permanentemente ahí, mantener informados lo que son los posterios y los sectores comerciales. Bien, la idea es poder vincularnos entre todos y manejar la misma información, por eso también es que se hace parte de los medios de comunicación de esta red, que son los más importantes para llegar al vecino en estas situaciones.